anuncia Bernardo Barrada rehabilitación de carretera de torneo largo. Paraíso, Tabasco, a 27 de octubre del 2016. Con el banderazo de arranque a los trabajos de pavimentación de las calles Ángel Suárez Rodríguez en la colonia Los Mangos y 8 de octubre hacia la salida al libramiento a Dos Bocas, se completaron las 7 obras comprendidas en un proyecto de rehabilitación de vialidades en la cabecera municipal por un monto de 10 millones de pesos. En el segundo banderazo, en la calle 8 de octubre, anunció la rehabilitación de la entrada a Torneo Largo, una petición que sus habitantes vienen haciendo desde hace por lo menos 10 años y que jamás les habían dado una respuesta positiva. Barrada Ruiz mencionó que estos y otros logros no son producto de la casualidad ni de la suerte, sino de un intenso trabajo de gestión y un manejo responsable del presupuesto de los paraiseños. Estos dos eventos que encabezó el alcalde Bernardo Barrada Ruiz fueron precedidos por otros 3 en la calle Gregorio Méndez a la altura del Cárcamo rumbo al Cobertizo, en la Manuel García Candelario que comunica a la Méndez con la Melchor Ocampo y la Cerrada La Mandarina, también por aquella zona de mayor tránsito, sumándose a las obras de las calles Galeana y Hidalgo en los tramos que dan acceso a la desviación a Dos Bocas.